Bienvenidos a esta nueva lección sobre historia de la sexualidad en este MOOC que aborda el texto sobre historia de la sexualidad en Foucault. Y bien, vamos a hablar en este momento específicamente sobre cuáles son los dispositivos de la sexualidad que propone Foucault. Antes de llegar ahí, nosotros debemos quedarnos específicamente o comprender dos cosas. Uno, que la sexualidad sigue siendo o sigue queriendo estar, siguen queriendo dominarla, reprimirla, encasillarla, ¿cierto? Eso no se va a escapar a todas sus manifestaciones, pero lo que queda claro aquí es que el sexo cada día tiene más manifestaciones que escapan a las formas en cómo el Estado ha querido controlarla, digo el Estado, las instituciones en general, ha querido controlarla, dominarla y demás. Entonces, a partir de esa circunstancia de quererla dominar, aparecen dispositivos de saber y de poder. ¿Cuáles son esos dispositivos de saber y de poder? Foucault dice, por un lado, la esterilización del cuerpo de la mujer, porque se mira a la mujer con todo con un carácter lleno de sexualidad médica, social, familiar, funcionalmente, para que sobre ella recaiga el peso, pero también eso conlleva a que se entienda a la mujer como una mujer histérica. La segunda es la pedagogización del niño y es cuando al niño se genera una controversia acerca de si el niño, si lo que el niño siente en su exploración sexual es o no natural y si es natural o contranatural la sexualidad de un niño, por eso se entiende como el niño perturbado, el niño masturbador. La tercera forma de, o el tercer dispositivo de saber poder es la socialización de las conductas procreadoras y que literalmente están orientadas hacia el control y la reproducción de la pareja y de la responsabilidad de la pareja en la procreación. A eso le llama Foucault la pareja malthusiana. Y por último, la psiquiatrización del placer perverso, en donde se inscriben todos los placeres sexuales que se entienden como anomalías. Si hay una palabra que a Foucault lo pone un poco en desajuste con él, es lo anormal, porque Foucault es un autor de la desjerarquización, acuérdense, de todas las categorías que intentan señalar o ubicar o encasillar estas expresiones del sexo. Entonces, a esa psiquiatrización del placer perverso aparece la figura del adulto perverso. Todas estas formas de dispositivos de saber y de poder conducen al nacimiento de dos dispositivos para Foucault, que son el dispositivo de la alianza, que se refiere exclusivamente a los matrimonios, los parentescos, las herencias materiales y simbólicas. Entonces ya no solamente se constituye una familia, sino que se cruzan entre familias para sostener un capital, un estatus, etc. Yo creo que a todos nos han dicho, búsquese una pareja mejor, componga la raza. Esas expresiones son las expresiones cotidianas de los dispositivos de alianza. Y el dispositivo de alianza dio lugar al dispositivo de la sexualidad, que no es otra cosa que la referencia a los compañeros sexuales de otra manera, a la, digamos, donde priman los placeres y las sensaciones del cuerpo y demás, pero eso se fue modificando. Si hay algo que hoy uno puede poner de ejemplo para esto, que es lo que viene aquí en cuatro cositas que les voy a compartir, es la serie de Netflix Casa de Flores. La Casa de las Flores exactamente explica lo siguiente. Estos dispositivos se fueron modificando, tanto el de alianza como el de sexualidad, y dieron lugar, por un lado, al dispositivo de la sexualidad en la familia, lo cual generó o dio origen a personajes como qué, como a la mala madre, o a la madre desnaturalizada o indiferente, al marido impotente, a la hija histérica, al hijo homosexual, etcétera, que son como las patologías de la familia, las cosas escondidas y ocultas que no se dicen pero están. Por otro lado, esa familia busca ayuda en un experto que puede ser un psicólogo, experto que puede ser un sexólogo, un andrólogo, una ginecóloga, etcétera. Foucault está diciendo, todo eso se corre, todo eso no ocupa el mismo lugar. Si continuamos, vamos a darnos cuenta periódicamente en qué siglo sucedieron estas cosas. Así que este es el fin de esta lección y nos vemos en la próxima.